Get on the ground! Right now! Trinidad King 1, did you copy that? Hola! Madeline, are you trying to play a prank on me? What are you doing? Whoa, did you see that? ¿Alguna vez has estado en algún lugar y has sentido que no estás solo? ¿Te ha pasado que sientes una presencia cuando no hay nadie contigo? Lo que verás ahora es una prueba de que algunas veces ese presentimiento puede ser correcto. Abre bien los ojos y trata de encontrar a la primera lo que acompaña a estas personas en el siguiente video. ¿Lo viste? Te lo mostraré una vez más, pero presta mucha atención para que puedas observar la presencia de la que te hablo. Es evidente que los chicos no están solos, pero aún queda la pregunta: ¿qué será esa extraña figura? ¿Será esta un alma en pena que quedó atrapada en este sitio? ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. El siguiente video no es subido por un canal que se dedica a compartir contenido de sucesos paranormales. Lo publica una chica latinoamericana, quien estaba paseando en un parque local, sacando rápidamente su celular al percatarse de lo siguiente. ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? La chica claramente escucha los quejidos de lo que parece ser un animal o de una criatura que no es normal. Habla a la nada sin obtener respuesta. En cambio, escucha más y más ruidos muy extraños, pero la criatura que realiza estos sonidos terroríficos no se ve por ningún lado hasta que de pronto... La criatura se hace presente. Parece como si fuera una persona que camina con cuatro patas. La chica, sin dudarlo, se aleja del sitio. Obsérvalo una vez más y juzga por ti mismo lo que vas a ver a continuación. ¿Qué será esa extraña criatura que ronda este sitio? ¿Crees que sea alguna criatura creada por algún experimento científico?
o una criatura paranormal. Júzgalo tú mismo y tu opinión es la más importante. Imagínate que estás muy tranquilo en tu casa, muy tranquilo descansando, cuando de repente algunas noches seguidas empiezas a escuchar ruidos muy extraños. Esa misma situación le pasó a este chico, originario de los Estados Unidos. El joven, después de varias noches de desvelo por un ruido que se originaba en la azotea de su casa, decidió ir a investigar qué hacía ese ruido tan molesto. Captó lo que verás a continuación. Solo te advierto, intenta no cagarte en los pantalones del miedo. El susto terminó cayendo de las escaleras. Después de ver a este espectro, sacó un arma para enfrentarse a la criatura, pero al regresar ya no estaba. Te lo mostraré una vez más para que intentes deducir qué es esto. ¿Qué será esta criatura? ¿Y por qué acosará a esta persona? ¿Será acaso alguna especie de zombie? Tú tienes la última palabra. Ahora verás que muchas veces los fantasmas buscan llamar la atención de muchas maneras. En los Estados Unidos, un hombre estaba revisando su casa ya que había escuchado muchos ruidos extraños. Parece no encontrar qué es lo que causa esto, hasta que de pronto ocurre lo siguiente. Adeline, are you trying to play a prank on me? What are you doing? Where would you see that? She ran through that damn door. Esta persona, al parecer, tiene un visitante en su casa al que no había visto nunca. Él, con mucha valentía, sube las escaleras y empieza a decirle al espectro que se muestre de nuevo. Y cuando parecía que el fantasma no se mostraría, pasa lo siguiente. ¿Camera? ¿Mm? Can you? Can you show yourself to the camera? Whoa, more book stacking I see here.
El chico parece no percatarse de que el espectro aparece flotando frente a él y solo se da cuenta de que el ente coloca unos libros en el piso. ¿Será acaso que el alma en pena de una persona que pereció en este sitio se encuentre vagando en este lugar? ¿El fantasma querrá decirle algo al dueño de esta casa? ¿Cuál crees que sea el motivo por el que el fantasma se manifiesta aquí? Déjame saber lo que opinas respecto a este caso en la caja de los comentarios. El trabajo de los policías es claramente uno de los trabajos en el que más riesgos te puedes encontrar. Sin embargo, estos policías jamás imaginaron que una operación de rutina se podría convertir en el día más terrorífico de todas sus vidas. Police department, anybody in here? Show your hands. Make yourself known. El policía parece haber encontrado una escena del crimen, pero eso no es lo único que va a presenciar. Justo después de hallar la escena, algo llama su atención. ¿Qué será lo que atacó al pobre sujeto? ¿Será acaso una persona que revivió? ¿O será el fantasma de la víctima de la escena? Él seguro nunca vivirá una situación tan terrorífica como esta. ¿Pero tú qué opinas? ¿Eres capaz? Tú eres el juez de estos casos. Estoy muy ansioso por leer tu opinión en la caja de los comentarios. Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.